La Confederación Revolucionaria de Trabajadores anunció que llevará a cabo el 41 Consejo Nacional Ordinario el próximo 19 de noviembre a las 11 de la mañana en el Salón Las Palmas, Colonia Las Américas, en la ciudad de Querétaro. En conferencia de prensa, Jesús Valencia Mercado, secretario general de la CRT, indicó que dicho evento tiene la finalidad de defender derechos laborales de los trabajadores, alcanzar mejores niveles de vida económica, política, social y cultural. Por eso realizamos este Consejo Nacional, este 41º Consejo Nacional, porque nos interesa que los trabajadores conozcan, que nos conozcan como opción, que vean que hay alternativas para unirse, para sumarse, para organizarse y para defender sus derechos de una manera honesta. El pasado 1 de mayo de 2023 concluyó el proceso de legitimización de los contratos colectivos de trabajo en el país, disposición que debieron cumplir todos los sindicatos en México que tenían este tipo de contratación. De acuerdo con la CTR, el registro oficial de los contratos legitimados es de 30.520, de un total de 139.000 contratos colectivos, lo que indica que solo 21% de sindicatos cumplieron con el proceso de legitimización. De acuerdo con la CTR, el registro oficial de contratos legitimados es de 30.520, de un total de 139.000 contratos colectivos, lo que indica que solo 21% de sindicatos cumplieron con el proceso de legitimación y el resto de los contratos se dieron por terminados. Por lo que este 79% no solo indica que esos contratos colectivos se suscribieron a espaldas de los trabajadores, sino que la gran mayoría no goza de los derechos laborales que les otorga la ley al no pertenecer a una organización, por lo que refrendaron que dicho consejo es un espacio para canalizar las demandas y hacer valer los derechos. Nosotros lo que hacemos es hacerla llegar a las diferentes instancias. Hay una parte dentro del orden del día que se llama lo de ponencias y análisis de ponencias, y en donde se presentan problemas de los nacionales más acuciantes en la actualidad para la clase trabajadora, y hacemos llegar las conclusiones a las instancias laborales y también a las instancias administrativas, también a otro tipo de organismos. Finalmente, la organización invitó a los trabajadores a ver en la Confederación Revolucionaria de Trabajadores una oportunidad para defender sus derechos. Reportó para Canal 6 TV, Guadalupe Arce.